quería hacer ver un poquito de cómo es la ciudad, de cómo... Porque está lloviendo, se cambió totalmente el tiempo, muchachas, una cosa de no creer. Pero bueno, ahorita está garuando y vamos a aprovechar de ir corriendo porque el peluquero está aquí, a la vueltita de la casa también. Así que vamos. Miren, chicas, el cabello de Salvador, ahora nos vamos a ir a cortárselo. Chicas, miren cómo llueve. Da miedo. Buenos días, chicas. No sé si me ven la cara, pero me acabo de levantar. Y les quería contar que el día de ayer no les pude terminar de grabar absolutamente nada, porque son ya 2 semanas más o menos que estoy con una fuerte alergia. Y se los juro, mírenme mis ojos. Ahora no están tan hinchados, pero... tengo este ojo que si apenas lo toco así me duele. Como les dije, ahora me levanté. Voy a desayunar para poder tomarme la pastilla de la alergia, porque si no, se los juro que no puedo, no doy más. El problema es que esa pastilla hace efecto después, mucho después. Y este es el motivo que no les he podido grabar, muchachas, se los juro. Aparte que hemos estado dando vueltas, ¿no? Por Nápoles, haciendo nuestras cosas. Yo con la mascarilla, con esta cosa que me arden los ojos, estornudando. No, es horrible, horrible, se lo juro que horrible. Chicas, estoy esperando a Francesco, que fue a retirar la mozzarella. Y prácticamente lo hemos prenotado, porque aquí ya a las 10 de la mañana no hay nada, se acaba todo. Ya vamos a casa de mi suegra, que pues vamos a pasar nuestro día con ellos. Bueno, chicas, pues ya estoy en mi casa. Aquí ya son las 7 de la noche. No nos hemos quedado hasta muy tarde en casa de mis suegros. Y es porque Francesco está llenísimo de trabajo. Tiene que presentar algunos trabajos esta semana. Y es por eso pues que hemos regresado súper temprano a casa. Yo estoy haciendo las verduras para Salvador. Ya puse también nuestra comida al horno. Aquí está Salvador. Mamá.
Eche, mi amor. Salita. De iba chino. ¡Muah! Y bueno, chicas, eso es. Estoy ahorita cocinándole a Salvador. Yo no me siento muy bien. Como les dije, estoy con alergia y esto me causa que me duela también la garganta, la vista. Y es por eso que estoy haciéndoles este pedacitos de video, porque realmente no me siento muy bien. Miren, todo el desastre de Salvador. Recién hemos terminado de recoger y lavar todo el pavimento y él ya ha hecho fiesta. ¿Quién también colabora? Ay, también Lucas, Dios. No les grabé en casa de mis suegras, chicas, porque se me pasa el efecto de la pastilla y estoy peor. Entonces yo ya espero que cambie pues también ya esta temporada para que pase esta alergia. Chicas, ustedes se recuerdan que yo les dije que aquí ya se abrieron las actividades y todo eso. Ustedes vieron en el video que hay mucha gente en los lugares públicos. Lo que sí he visto que hay mayor movimiento, como ustedes también pudieron ver, es este el gabinete, los negocios de peluquerías están siempre, no digo llenos porque no pueden estar llenos, pero están trabajando hasta los días lunes, que generalmente aquí los días lunes están los negocios cerrados. Ellos están trabajando hasta el domingo al mediodía, lunes todo el día hasta las 9:30 de la noche. Algunos lo están haciendo porque están pues con mucho trabajo. Salvador está arreglando pues las pelotitas de colores, menos mal. Así que chicas, nos vemos.